Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Es una cuestión sencilla, pero creemos que es muy importante que también todos conozcan a Javier Valdesarri, que se ha hecho cargo de la coordinación en lo que tiene que ver seguridad ciudadana y en lo que tiene que ver con una acción que, bueno, que Cintia desde la gestión anterior y en la continuidad nuestra ha venido trabajando, que a través de la sumada de Javier como coordinador de gabinete, una de las primeras acciones fue tratar de relevar puntos que ya es por todos conocidos, esta arteria de la gran cantidad, que lo podemos ver ahora, la gran cantidad de circulación que genera en horario pico y prácticamente en horarios laborales, es decir, por lo que significa el tránsito pesado con los más de 100 camiones que solamente una empresa nos genera y después todo lo que es la temporada de cosecha o los temas agrícolas que también genera esta arteria. Y que hemos decidido poner un puesto fijo en lo que tiene que ver en los horarios picos, que después Cintia seguramente a través de los medios lo vamos a ir difundiendo, y que es una decisión de tener personal similar a lo que tenemos frente a los bancos. La solución habría sido a lo mejor un semáforo, la solución para no tener personal afectado a esto. Todos ustedes saben que el semáforo desde hace mucho tiempo se gestiona y no se ha podido dar. Bueno, entonces esta alternativa que vamos a comenzar a partir de hoy, por eso queríamos que a través de ustedes podamos difundir o llegar a los vecinos, va a estar en los horarios que creemos importantes. Es el punto de mayor accidentología en la ciudad en el último año, que esto también es una estadística importante y es una estadística real, es decir, de los lugares de conflicto, de accidente. Entonces, estamos trabajando nosotros también, esto como primera acción. Yo creo que hace un tiempo, cuando estuvo lo del gasoducto, que el vicegobernador también había avalado la posibilidad nuestra de que la Carola Pons se transforme en directamente para el tránsito pesado en el uso del puente de la E52, que faltan 1.600, 1.800 metros de asfalto, de pavimento, que vamos a trabajar, vamos a continuar esa gestión. Este año no es una excusa, pero ha sido atípico en lo que tiene que ver con la pandemia, y que también las mejoras que estamos haciendo acá muy cerca, en la calle Casero, en la intersección de Casero, de Alemura y Pagani, que también va a tratar de disminuir lo que tiene que ver con la afluencia de vehículos y la circulación en ese sector, con unos carriles que vamos a hacer de divisiones para el tránsito, y que la calle Alberdi, que se ha terminado de pavimentar, va a ser el final de la calle Casero, donde la gente no va a tener que subir a la ruta y va a facilitar o va a quitar circulación en ese sector. Entonces sí, estamos trabajando sobre distintas alternativas y que esperamos den los resultados necesarios en pos de mejorar o de corregir la problemática que hoy tenemos, que es la circulación y el reclamo de la gente en lo que tiene que ver con esta arteria puntualmente hoy. Muy bien, ¿hay una posibilidad más adelante de que se puedan poner semáforos o esto es...? Y el semáforo hoy, con las leyes, con la normativa vigente hoy de tránsito, son nulas. La posibilidad que tenemos nosotros a corto plazo o a mediano o largo plazo va a depender de la autopista. Claro. Para colmo, la autopista se va a inaugurar en febrero, marzo o abril. La empresa estaría terminando en febrero, la fecha de inauguración se estima que puede ser marzo o abril, pero la autopista Jasmaire-Arroyito va a morir en la calle, va a terminar
en el puente, en la calle, en la continuación, en la E52, que es la continuación de la Riva. Si a nosotros la autopista nos hubiera pasado a Rollito, este hubiera sido el corte mucho más adelante, esta parte podría ser, o debería ser, ya una calle interna nuestra, que es la gran discusión que hay. Si se da como una arteria nuestra, podemos manejar o coordinar otro tipo de permisos que son mucho más flexibles que al ser ruta nacional. Entonces, yo creo que a mediano plazo podemos hablar de una semaforización o de carriles de desaceleración como alternativa. Nosotros estamos trabajando ahí en rellenar el ensanche de la ruta para lo que tenga que ver el ingreso al barrio Don Pablo, que sería una continuación de la calle Bertone, que está pasando la estación. Entonces va a ser una alternativa para la gente que circula internamente, que también es una forma de acostumbramiento, porque el ensanche, el cordón cuneta que se ha hecho en la Pagani, desde la zona de la Gomería hasta la zona de la Careto, del Piatti a Careto, también hay que acostumbrarse al uso, porque todos seguimos sobre la ruta y damos... Bueno, si esa arteria, que creemos que va a ser muy útil, el ensanchamiento de la ruta entre Careto y la estación, va a ser una alternativa para ir quitando sin tener que incorporar semáforos o cosas que no tenemos autorización, va a ser una alternativa para quitar circulación. Anexado a lo que podamos hacer con la carona PON, con el tránsito pesado, va a quedar el tráfico de la ruta. Pero otro de los temas que también nosotros hemos tomado la decisión de poner este puesto tiene que ver con la autopista. Que la autopista, cuando se inaugure el puente, todos los vehículos que vengan por autopista van a bajar, van a entrar por la E52 y van a volver a pasar por nuestra ruta. Entonces podemos correr el riesgo de que se incremente la cantidad de... porque termina siendo una tentación la autopista para mayor uso, pero al no estar terminada, al quedar el tramo Rollito Temple sin habilitación, vamos a tener por un tiempo algunos problemas que creemos que con personal fijo lo vamos a resolver en su gran magnitud. Cintia, una preguntita, ¿qué horarios van a ser los que van a estar los inspectores? Y bueno, el horario está estipulado entre las 8 a 13 horas y de 18 a 22 horas aproximadamente. Esto también lo vamos a ir manejando sobre la marcha. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que viene previo a la fiesta, lo que es Navidad, fin de año, va a haber mucha circulación vehicular, entonces lo vamos a ir manejando también sobre la marcha, los horarios pico y bueno, la cantidad de vehículos que tengamos circulando sobre la ruta 19.